Qué mal día me colles, digo que quiero, digo que me cago en casi todo lo cagable, oxe. Escoitache de Sarrajoy por la mañana. Eu traballo para a Consellería de Cultura. Nos volven a recortar, nos van a quitar as pagas. O sea que é o día ideal para que me preguntedes. Bueno, podía estar un poquito mejor, más trabajo y un poquito más limpio de lo que está. Entonces, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale. Y no sé qué más decirte. Voto chispas. Y que no me diga xente que se vive por arriba das posibilidades, porque vivirían eles. Eu sempre vivín co que gano, única e exclusivamente co que gano. Levo currando desde os 14 tacos, teño 57. Me quitaron un 5% e logo un 3. E ora me amenazan con quitarme a paga. O sea, os arreglos da miña casa, e se algún día me vou de vacacións a Mondariz, pois os pago con unha paga que os xunto todo o ano. E ora este, non vou adjetivar que estamos na tele, pero vamos, xa se pode un imaginar o que, me vai a quitar tamén a paga. Pois estou contentito, xe. Contentito, contentito. Eso, ti tamén podes falar, eh? Claro que podes falar. E soportar que diga que a xente lle vai a dar os 6 meses de paro completos e que logo que lle vai a quitando porque resulta que ten que incentivar que a xente busque traballo. Por favor, pero que se cree? Que somos tontos. Eu é que non me explico. E hai máis. E logo as poucas cousas que quedaban que mínimamente había xente traballando e vos que sodes de Televigo debes de saber, mira ti a CRTVG, hasta ahora como era un ente medio privado, medio público, se acaba de cargar 93 postos de traballo. E sabes como os cargou? Dicindo que os cesa. Non les rescinde contrato, non. Sabes por que os cesa? Porque así non paga liquidación. Entón hai unha demanda contra o tema. A todo isto, a moitos dos que votou, os volveu a contratar. Volveunos a contratar para que non poda levar adiante a demanda da posible liquidación. É unha mafia. Non ten outro nombre, unha mafia. Pero a xente vota PP, o sea que... pa eles. La vida está fatal. La gente joven lo tiene muy difícil y no sé dónde vamos a parar. Los políticos, que se rebajen ellos un poco los sueldos, que yo creo que lo tiene muy por encima de lo que están los ciudadanos, me parece a mí. Y que lo hagan un poco mejor, si pueden, porque vamos, a veces es fácil criticar desde afuera, pero hay que estar ahí. Pero bueno, también se podían esmerar un poquito más, empezando desde alcaldes, todos los, desde abajo arriba. Eso es lo que opino yo. Os políticos hai nos bons e hai nos malos, pero últimamente triunfan os mediocres e os malos, últimamente. Temos xente sin referencias. E que me dá pena a juventud. Yo ya, no, ya tenemos unha edad que, bueno, ya no recordaba yo que esto volviera a pasar, ¿no? De volver los tiempos difíciles y que esta gente joven, pues que lo tuviera tan mal. Pero bueno, hay que amoldarse y a ver si entre todos levantamos el país, que lo veo difícil. Ahora ya ve, los funcionarios creo que le van a quitar la paga. También, yo no tengo a nadie funcionario, ¿eh? Pero creo que, bueno, también se han metido un poco fuerte con ellos, me parece a mí. Que debían empezar de arriba abajo, no de abajo arriba. Eso es mi opinión. Bueno, yo hablo en nombre de los pensionistas, que no rebajan las pensiones, pero no las han rebajado. Yo he estado trabajando, en mi caso, 42 años, con la máxima cotización, para tener una pensioncita que me va a servir para ayudar a mis hijos, que han hecho carreras con mi esfuerzo y con el de ellos, para no tener ahora ni un puesto de trabajo. Y están diciendo que el paro va a ser controlado para que se les incentive a buscar trabajo. ¿Trabajo de dónde? ¿Fuera de España? Eso es lo que están consiguiendo, que la gente más preparada se vaya fuera de España, que las familias se dividan, que sea esto una ruina. ¿Por qué? Porque tienen la mentalidad que tienen, que son unos sinvergüenzas, que ataquen a las grandes fortunas, a los que se han llevado el dinero, a todo el fraude que hay, a toda la sinvergonzonería que ha arruinado a España, no los trabajadores que hemos pagado una vivienda con nuestro esfuerzo, los jóvenes la están pagando con su esfuerzo. Y no quiero decir más porque me pone muy nerviosa cada vez que oigo la radio. Son unos sinvergüenzas. En los momentos de la vida está muy mal, muy cara, los sueldos no suben, pero los precios suben. Entonces, debían subir un poquito más, ya que la vida sube, pues que suba también todo. Y o país, pues sabes cómo anda. Los que decían que no iban a hacer nada, que no iban a subir el IVA, que no iban a sacar, suben el IVA, sacan las pagas a los funcionarios,
O sea, están acabando con la clase social, con la clase media y con el proletariado. A gente, los trabajadores somos, estamos pagando a crisis lo que robaron los bancos. Esos de Bancaja y toda esa atrapallada que anda por ahí. Entonces, la verdad que eso va al panorama como sociedad, no se conciencia a la rúa. Pienso que la gente tiene que salir a la rúa, tiene que petar, porque si no, vamos a mandar Europa, no nos vamos a mandar nos, ni siquiera. Este patriotismo barato de tanta españolita, tanta banderita española, nada de nada, porque esos pagan los impuestos fuera. Esos conciertos de Julio Iglesias, de 300 millones, y después pagan por negro 1.000 millones para financiar no se sabe qué políticos. Eso es así, como español tenés que dar cuenta que o que nos, o que miña generación consiguió, después de la guerra civil oitando contra los famosos grises, recabando un estatus para la clase trabajadora, y eso está se rematando. E nuestros hijos van a pasar lo peor que nos, porque os están a convertir en esclavos democráticos. O sea, están convirtiendo a clase proletaria en trabajadores esclavos. Hay 5 millones de parados, hay por lo menos 2 o 3 personas que dependen de esos parados. Entonces ya no son 5 millones los que no pueden trabajar, como dijo el señor Rajoy. Es que hay 15 millones de personas que no saben de qué van a vivir. Entonces, ¿qué se va a convertir España? ¿En una economía sumergida total? ¿En un atraco de todos los días por la calle? Y por lo visto tenemos la Tercera Guerra Mundial, es esta. Esto que estamos viviendo es la Tercera Guerra Mundial. Bueno, muchas gracias. Digo, yo qué sé, yo muy política no soy, pero yo no lo veo mal. O sea, hay cosas que podían mejorar mucho, pero bueno. Ahora, pedirle peras al olmo en estos tiempos, yo qué sé. Que se unan, que lo hagan bien, porque yo creo que a veces, si no hubiera tantos intereses partidistas y que se unieran un poco para decir vamos a levantar pues, la ciudad o vamos a hacer esto que es bueno para todos, y que se podían no estar tanto ahí picoteándose como se picotean, que parecen gallos de corral. Digo yo, ¿no? Ahora no sé qué carajo quieren hacer con la área metropolitana de Vigo. No es caballero, hombre de miña confianza ni de miña empatía, pero tengo que reconocer que en eso doy razón. Porque si no somos los que vamos a pagar, o se siente tanto presente eso, y vamos a tener un peso de un concello de limítrofe, eu solo que se fixaran como son las áreas metropolitanas de Barcelona, o que significa una metrópoli. O sea, eu teño que decir a gente que vive en los alrededores de Vigo, nuestros pequeños ayuntamientos, que son o que son porque tienen a metrópoli. A nadie se le ocurre de un ayuntamiento de las afueras de Madrid o de las afueras de Barcelona discutir a metrópoli, porque si esa gente, en vez de ser en Nigrán, en Gondomar, en tal, vivieran al lado de Lugo, pues serían que son los concellos de Lugo, pequeños. Si hay que potenciar a metrópoli, hay que potenciar Vigo, como de donde parte, pues eso, el trabajo, la cultura y tal. Y todos debemos sentirnos, pues, de un vivo común, pero nada más. Lo resto, a seguir loitando. Saludar a alguien, pues no, a toda mi familia en tal caso, y decirles que son épocas de apretar el cinturón y que hay que apretárselo. Y nada más, y que todo esto mejore. Pues saludo a todos aquellos que loitan por este país. Saludo a todos, a mis amigos, a mis nietos, que tengo nietos preciosos, a mi mujer, a mis hijos, a todo el mundo, porque son parte de mi felicidad.